Cabo Roberto Baruso, con mi sentido respeto, cumplo en poner por escrito tu palabra y tu recuerdo. Comparto así tu intención de que les quede a tus nietos una versión correntina de lo que vivió su abuelo. Después de un cuarto de siglo de prohibición y silencio, no es fácil reconstruir lo vivido. Están en juego la distancia, el tiempo y ese cruel y amargo sentimiento de haber perdido una guerra de ese modo y allá lejos. No soy quien para juzgar lo que es justo y verdadero. La guerra es un gran absurdo y una versión del infierno. Antes, durante y después son tres historias que debo documentar algún día. Hoy solo escucho y les cuento. Sí, señoras y señores, compañeras, compañeros, con solo oír las Malvinas se abre una herida en mi pecho y me sangra la memoria y me duelen los recuerdos y es como una pesadilla de la que mejor ni hablemos. Pero apareciste vos, correntino malvinero, y me encendiste la sangre con aquel antiguo fuego con que alumbramos la patria y pensando en nuestros nietos, acepté contar tu historia respetando tu silencio. Una historia de las tantas de las que allá sucedieron en el fragor de la guerra entre el coraje y el miedo. Hace bien hacer memoria, y más en este momento en que nos desayunamos que lo nuestro ya no es nuestro, y es que fuimos invadidos por un nuevo sacro imperio que nombra a Dios vuelta y media, pero adora al Dios dinero. Dice que viene a cuidarnos, quiere madera, alimento, tierra virgen y agua dulce, y compra, no importa el precio. ¿Cómo quedarnos callados viendo lo que estamos viendo? Sin tierra no somos nada. ¿Para qué están los gobiernos? ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué es la propiedad privada? ¿Qué es la patria? ¿Qué es lo nuestro? Acepto hablar de tu vida porque sueño y porque espero, Cabo Roberto Baruso, que tu valor y tu ejemplo nos van a servir a todos para saber que aún podemos, aunque vengan degollando, aún podemos seguir siendo. Nació y se crió en Corrientes, cerquita del Riachuelo. El arroyo Sombrerito lo vio a la siesta de hondero. La madre tierra y el agua, la estrella, el pájaro, el viento, le enseñaron a ser libre y a valerse de su ingenio. Su abuelo gringo fue Tano, de los que trajo Sarmiento, y amó y fecundó esta tierra puteando en su dialecto. Su madre, en cambio, era Gómez, criollo pie del injerto, vieja estirpe campesina de acento guaranicero. La mesa con ocho hermanos y el catre que compartieron, el altarcito y la virgen, más la costumbre del rezo, la escuelita y su bandera y el consejo del maestro le iniciaron en el modo de compartir y el respeto. Conocedor palmo a palmo de las islas y el estero, con apenas 15 años fue mariscador y hachero y aprendió a ver en la noche gato montés al acecho y a usar rápido el cuchillo como una garra de acero. Mientras su padre le daba regla y arte del visteo, el sabio Ramón Zavala, con su ñemo acertero, le bautizó el indio rubio por su porte y por su genio. Le daba gusto volver hombreando un guasú entero. Le quedó chico el pueblito. Con todo el futuro adentro, fue a la Sargento Cabral y estudió el sagrado ejemplo. Hasta que un día cualquiera, cuatro locos decidieron hacer la guerra en el sur, empeñando nuestros sueños. Su padre lo sacó al patio y lo despidió diciendo:
vaya y cumpla con su patria. No deshonre a sus abuelos. Y se fue de sus corrientes. Se fue con su regimiento, el 12 de infantería de los pagos payureros. ¿Quién decidió esta movida del calor al bajo cero? ¿Quién calculó la distancia y el transporte, el clima, el suelo? ¿Quién dispuso la comida, la ropa y el armamento? ¿Quién pensó en ir a la guerra? Es increíble y no es cuento. Su oficial del ejército era cabo y uno de esos que ni bien pisó Malvinas. Todos recuerdan su gesto. Tiró la tira de cabo y arengó a sus compañeros, recordando las palabras que le dijera su viejo. Y en nombre de Dios salía, con su rosarito al cuello, como apretando su santo al ir entrando al estero, y se internaba en la noche, y volvía bajo el fuego invisible a los visores, hombreando compañeros. Piratas profesionales jugaban al bombardeo, nos veían en la noche y nos robaban el sueño. Vinieron con vaqueanos del viejo destacamento, con la ventaja terrible de su moderno armamento. Un zapucay en la noche. No me aguanto y le contesto. Voy a buscar municiones. Tengo el cuchillo. Ya vuelvo. Y volvió con un fusil y un whisky para remedio y la boina del contrario para tener un recuerdo. El monte Harriet caía en manos del extranjero. En una de sus laderas quedó aislado tras el fuego un jefe de inteligencia. Y aunque era evidente el riesgo, había que rescatarlo sí o sí de ese entrevero. Los jefes le preguntaron cuando llegó al campamento: si es una misión suicida, ¿por qué usted pide hacer eso? Por mi papá y por la hijita de ese teniente primero. Bueno, entonces, vayan dos, elija a su compañero. No, señor, uno por uno. Voy yo solo, yo me juego. Cabo, Dios ama a los locos, y le palmeó asintiendo. Y fue ese 11 de junio. Solito subiste al cerro, infiltrándote a lo indio, mascando un llanto y un rezo. Nadie te vio. Se enteraron cuando contaron sus muertos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, conforme te iban saliendo, hasta llegar al teniente que seguía resistiendo, pero solo y mal herido, gastando el último esfuerzo. Vengo a llevarlo, teniente. Váyase, yo ya no puedo. Tranquilo. Dos torniquetes y un trago, juntos podemos. Sangraba por cinco heridas, rosas de sangre y de hielo. Qué extraña mezcla de sangres se cuajó sobre tu pecho. Cuando lograste sacarlo y tratabas de esconderlo, te diste cuenta que estaban rodeados, prisioneros. Ok, ok, argentino, desármenlo. Y en silencio fue y te abrazó y se llevó tu cuchillo de recuerdo. ¿Qué pasó esa madrugada en aquel desfiladero? ¿Por qué no te despacharon si estaban allí a 6 metros, de espaldas y camuflado? Capaz que te confundieron. ¿O fue Santa Catalina, tu curundú, tu secreto? ¿Qué le pasó al enemigo que las bengalas no vieron? ¿Por qué te abrazó tan fuerte? ¿Por qué lloraste, Roberto? ¿En quién estabas pensando? ¿En tu papá? ¿En tu maestro? ¿O en Caín y Abel parados en el umbral del infierno? Hay cosas que no se explican, aunque en verdad sucedieron. ¿Será que en el fondo siempre fuimos y seguimos siendo los hijos de un mismo padre que en la tentación caemos? Y por ambición o envidia, aquí nos desconocemos. Cuando volviste a Mercedes después del recibimiento, algo se pudo saber de tu valor y tu ejemplo. Entonces te dio tu padre de nuevo un sabio consejo: en el corazón soberbio no entra Dios, haga silencio. Prometiste y te callaste. Entre aplausos y festejo, aceptaste las medallas y una calle de tu pueblo, pero ni condecorado y premiado con ascenso, rompiste aquella promesa, valiente cabo primero. Recién hoy, y por pedido de tus propios compañeros,
se abre el cofre de tu alma y florece tu silencio. 25 largos años de sagrado cumplimiento. Ojalá que tu palabra le muestre el norte a tus nietos. ¿Cómo olvidar el equipo que le sacaste de prepo a tu primer contrincante? Que si no fuera por eso no verías en la noche como te veían ellos. No podría tu puntería abrirse paso en el cerro. ¿Cómo olvidar lo sentido en aquel supremo encuentro con la muerte cara a cara, con un prójimo muriendo ensartado en tu cuchillo, vos aguantando su peso, él bañándote con su sangre y aquel último resuello? ¿Cómo olvidar tu cuchillo, prolongación de tus dedos, compañero inseparable como vos, siempre sirviendo? Fue un regalo, una herramienta, fue tu querido armamento. ¿Dónde estará? ¿En qué vitrina condenado a ser trofeo? ¿Cómo olvidar al muchacho que a tu lado fue de fierro y agonizando en tus brazos quiso alegrarte, Roberto, sacando de entre sus ropas, como un regalo postrero, su barra de chocolate y se te murió sonriendo? ¿Cómo olvidar esas cartas con destinatarios muertos, las que el sargento García te iba pasando en silencio? ¿Qué hacer con tanto cariño, tanto abrazo y tantos besos? ¿Qué definición de patria? ¿Qué sacrificio el del pueblo? ¿Cómo olvidar la experiencia de quedar entre dos fuegos, solito, sin municiones, entre camaradas muertos, besando el fusil, rogando morir rápido si muero, y regresando a la noche lejana de tus esteros? ¿Cómo olvidar en la noche, corcoveando en el viento, aquel chamamé increíble, clarín, zapucay, lamento? ¿Quién enterró al otro día al chamamecero muerto con su cordión destripada y una caú sin consuelo? Todavía se comenta en Mercedes el regreso, la llegada de aquel tren, el himno, el grito, el silencio. ¿Cómo decirle a los padres que sus hijos no vinieron? Nunca estuvo así de triste la plaza del regimiento. No eras vos cuando volviste, carcomido por adentro. Frustración y rebeldía, la bronca, el remordimiento, la enfermedad, la locura, la terapia, el tratamiento. ¿Cómo volver a vivir, ser normal, hombre de nuevo? Te retiraste ascendido y volviste al riachuelo. Tu fe y tus seres queridos de a poco te devolvieron la salud y conseguiste reintegrarte más o menos y a tu modo a los carriles de este largo menosprecio. Por suerte, para alegría de tu corazón, Roberto, a los 24 años, por providencia y empeño, te encontraste con tu jefe, aquel teniente primero, y en Tucumán se abrazaron, cosa de Dios. ¡Qué reencuentro! 25 años después, todavía como un eco, se oye la inmensa pregunta: ¿y ahora qué, malvineros? ¿Por qué no cierra la herida? ¿Qué se hace con los enfermos? Ni un discurso, ni una placa, ni un subsidio cura eso. Dios quiera pueda juntarse tanto heroísmo disperso, tanto dolor silenciado, tanto dicho, tanto gesto, y de algún modo se guarde en el reverso del tiempo lo que borrarse no debe de la memoria del pueblo.